Estamos en las breves de la zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La Secretaría de Turismo de Guanajuato proyecta que la Feria de Verano en León deje una derrama económica de alrededor de 600 millones de pesos y además más de 500 mil visitantes, pero además espera que pueda ser un ejemplo para llevar a cabo otros eventos en la entidad. El titular de la dependencia, Juan José Álvarez Brunel, explicó que vienen varios eventos y que los protocolos, aforos y planeación de la feria servirán para que el Estado dé cuenta de que se pueden regresar a realizarlos. Ante eventos que ya se tienen programados, la recuperación hotelera espera estar al 50% al cierre de diciembre, a diferencia de todo lo reportado el año pasado. Algunos de estos eventos es el Festival de Cine, el Festival Cervantino en Guanajuato Capital, incluso también ya se piensa en el Festival del Globo para este noviembre y eventualmente la conmemoración de José Alfredo Jiménez para 2022. El evento de la Feria de Verano se realizará a partir del viernes y hasta el 25 de julio en León. Esta semana, incluso autoridades presentaron los filtros sanitarios en los que se esperan control de aforos a través de tecnología, uso obligatorio de cubrebocas, espacios abiertos, así como una flotilla de 800 personas encargadas de vigilar las medidas sanitarias. En Guanajuato, nace un nuevo colectivo de búsqueda de personas desaparecidas. Se llama Ángeles de Pie por Ti y con él ya suman 14 agrupaciones de familias que buscan a sus seres queridos. La representante, Angie Zamudio, dijo que este colectivo tiene menos de 15 días de nacido. Sin embargo, tienen ya casos de personas desaparecidas de Salvatierra y también de comunidades aledañas. Al momento cuentan con 28 casos con sus familias enfocadas en la búsqueda de su ser querido y 11 familias que identificaron a su familiar en alguna fosa y buscan justicia. Zamudio recordó que de las fosas ubicadas en noviembre de 2020 en el barrio de San Juan, ubicaron 79 cuerpos. Detalló que han sido identificados 40 y de estos, 11 forman parte de este nuevo colectivo. La buscadora comentó que han visto que en el último mes y medio, los casos de desaparecidos han ido a la alza en el municipio de Salvatierra y las zonas aledañas. Por eso, la necesidad de tener un colectivo propio. Aunque en los últimos días Guanajuato no reportaba más de 10 casos positivos más a COVID-19, este martes nuevamente la cifra subió hasta los 32 casos. Estos fueron identificados en los municipios de León con 12 nuevos casos, 8 en Irapuato, 3 más en Guanajuato capital y 2 más en Salamanca, por lo que el acumulado general suma 134.157 casos durante esta contingencia, de los cuales 122.675 son casos recuperados. Ante estos nuevos casos, aquellos con estatus de activo subieron a 232 y en investigación se mantienen 655. Las defunciones registradas en las últimas horas fueron 6, ubicadas en los municipios de Comonfort, Guanajuato, Irapuato, León, San Miguel de Allende y Silao. Con estas víctimas suman un total de 11.281 muertos a causa del virus. En cuanto a las hospitalizaciones, 10 personas permanecen internadas, 6 de ellas en estado crítico, 3 más graves y 1 de forma estable. Checa la información completa en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.